bien, estábamos verificando nosotros, ¿verdad? Estábamos haciendo el análisis del tablero número 4, ¿verdad? Que es un tablero interior, donde todos sus bordes son negativos en bordes interiores, ¿verdad? Según aquí el reglamento dice, para el tablero interior, todos los bordes continuos, ¿verdad? Son continuos todos los bordes. Negativo en bordes interiores para momento negativo, obviamente, ¿verdad? Para lado corto y para lado largo. Teníamos la relación de lado corto a lado largo, 0.652, y entonces teníamos que verificar para el caso 1, ¿verdad? Entre 0.6 y 0.7, para el lado largo, ¿cuánto vale el lado largo para negativo en bordes interiores? Para el lado largo tenemos que es 3.91 y 3.71. Entonces aquí tenemos para el lado largo tenemos 3.91 y tenemos 3.71. Y para el lado corto tenemos lo mismo, que es lado corto negativo en bordes interiores. En bordes interiores, lado corto es punto, para el caso 1, 489. Y el otro es 432. 432. Esos son los coeficientes de momento que maneja el reglamento en sus tablas, ¿verdad? Para los coeficientes de momento. Bueno, como nuestro valor de la relación de lado corto a lado largo cae entre este valor, tengo que interpolar entre estos dos valores, ¿verdad? Para lado largo y lado corto. Pues vamos a interpolar, ¿verdad? Sabemos que la interpolación, el valor que quiero obtener es igual al valor de A, ¿verdad? Más el valor de A menos B entre el valor de C menos D, ¿verdad? Y todo esto va a multiplicar al valor de E menos C, ¿verdad? E menos C. Y esa es la interpolación que tengo que hacer, donde el valor de E, recordemos que pues esta relación de A1 entre A2, ese es el valor de E, ¿verdad? Entonces voy a obtener la interpolación primero para el lado largo. Lado largo. Tenemos que es igual a X, que es igual al valor de A. Tenemos por otro lado aquí, ¿verdad? Habíamos comentado que este era el valor de A, el valor de B. Y los que están aquí arriba de 0.6, 0.7, este va a ser C, D, y este es el valor de E. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí el valor de A para lado largo es 3.91. Más el valor de A, que es 3.91, menos B, que es 3.71. Entre el valor de C, ¿cuánto vale C? 0.6, menos el valor de D, que es 0.7, que multiplica al valor de E, que es 0.652, ese es el valor de E, menos el valor de C, que vale 0.6. 0.6. Entonces con esto estamos interpolando nosotros, ¿verdad? Ese es el valor para el lado largo. Vamos a hacer la operación. El valor buscado es 3.91 menos 3.71 entre el valor de 0.6 menos 0.7, ¿verdad? Que multiplica al valor de 0.652 menos 0.6 más 3.91, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí y me genera 380.6, o sea, 381, ¿verdad? Que ese valor de 381, pues sí está entre estos dos valores, ¿verdad? Está entre estos dos valores y estoy obteniendo aquí la interpolación 381. ¿Verdad? Ese es el valor
que voy a utilizar para ese coeficiente de momento que está entre estos dos, ¿verdad? Porque estos dos están entre punto 6 y punto 7 y mi relación del lado corto al lado largo es punto 652, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo para el lado corto con estos datos. Ya nada más lo voy a colocar aquí, el lado corto es el que está de color negro. Entonces voy a tener que el valor de A es 489, ¿verdad? 489. Valor de A, 489. Menos el valor de B, que es 432. El de abajo, pues es el valor de punto 6 y punto 7 respectivamente. Tampoco cambia este, ¿verdad? Y que va a multiplicar, pues a lo mismo, ¿no? Que el valor de E, pues es el punto 652, ¿no? Menos punto 6, que es el valor de C, ¿verdad? El valor de C es punto 6. Entonces, ahí está el de color negro para el lado corto. Vamos a obtener el resultado, ¿verdad? Son 489 menos 432 entre el valor de punto 6 menos punto 7, que multiplica al valor de punto 652 menos punto 6 más 391, ¿verdad? Y me da 3614, pero lo voy a volver a verificar porque creo que no está coincidiendo, ¿verdad? A ver otra vez. Tengo 489 menos 432 entre el valor de punto 6 menos punto 7, que multiplica a punto 652 menos punto 6 más 391 más, aquí está el error, es 489 más 489, y este valor me da 45936, o sea aquí me da 4. Esa es la interpolación entre esos dos valores, 459. Y está bien porque está entre los dos valores, ¿verdad? Es la interpolación que le corresponde al coeficiente de los momentos, ¿verdad? Para los tableros le corresponde ese valor de K. Bueno, pues ya tengo para lado largo y lado corto el valor de la interpolación, ¿verdad? Bueno, entonces lo que me falta hacer es obtener el momento que actúa en la sección, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, vamos a verificar con estos coeficientes de momento. Ya tengo la carga total por acá, ¿verdad? Tengo ahí el valor del lado corto de cada uno de los tableros. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Vamos a calcular el momento que está actuando en la sección, ¿verdad? Entonces teníamos por ahí el momento que actúa en la sección del lado, teníamos aquí largo y corto. Vamos a ponerle primero para el lado largo. Todos estos son momentos negativos, ¿verdad? Porque vienen en los extremos del tablero interior, este tablero número 4. Y son momentos negativos, ¿verdad? En los extremos. Entonces, para el lado largo, ¿sí? Vamos a ponerle para el lado largo el momento en esta dirección que va a ser el valor del coeficiente, que es para el lado largo, son 381. Tenemos 381 que multiplica por 10 a la cuarta, por 10 a la menos 4. Por el valor de la carga total, que son 1523, ¿verdad? 1523.2. Por el lado corto. El lado corto, ¿verdad? Dice la ecuación que es lado corto. Entonces, el lado corto del tablero interior 4, ¿cuál es? Pues es 400 menos 25, ¿verdad? Que quedamos de las traves, ¿no? O sea, son 3.75. Ya está, esto ya está al metro, ¿verdad? Al cuadrado, ya está al metro, porque este valor está en kilogramo sobre metro cuadrado, entonces este tiene que estar en metros, entonces son 3.75 al cuadrado, y ese va a ser el momento que voy a tener yo ahí para momento negativo en el lado largo.
Entonces vamos a tener que es 381, ¿verdad? Por 10 a la menos 4, que multiplica a 1523.2 por 3.75 al cuadrado. Y eso me da 816.102. Este me da 816.102. Esto está en kilogramo por metro, ¿sí? Por cada metro de análisis. ¿Sí? Es momento, kilogramo metro por cada metro de losa, es lo que es el análisis de los momentos que me dan los coeficientes de momento, ¿verdad? Y ahora vamos a hacerlo para el lado para el lado corto, que es el momento, también son momentos negativos. Para el lado corto es igual también a cuánto. Para el lado corto tengo coeficiente de momento que era de 4.59, ¿no? ¿Verdad? 459.4 por 10 a la menos 4 por el valor de 1523.2, ¿verdad? Por el valor de quién, pues también del lado corto, ¿no? Dice que aquí para todos los tableros aplica WT por A1 al cuadrado. Lo que va a cambiar es el coeficiente de momento que tengo aquí, ¿verdad? Este valor de K, que es el único que cambia. Entonces tenemos aquí igual lado corto, pues son 375, ¿verdad? Son 375 al cuadrado. Recuerden que la ecuación aplica para todos los tableros, ¿sí? En sus lados cortos al cuadrado. Lo que va a cambiar aquí en el momento largo y corto es el coeficiente de momento solamente. Entonces tenemos ahí 459.4 por 10 a la menos 4 por 1523.2 por 3.75 al cuadrado, ¿verdad? Y eso me genera 984.03 kilogramos por cada metro sobre por cada metro de losa, ¿verdad? Voy a volver a verificar, son 459.4 por 10 a la menos 4, ¿sí? Por 1523.2 por 375 al cuadrado y me da 984, correcto. Entonces ya obtuve los elementos mecánicos, más bien el momento flexionante que actúa en el tablero interior 4, ¿sí? Con los coeficientes de momento que le corresponden según la relación del A1 entre el A2, ¿verdad? La relación de lado corto entre lado largo, con eso obtengo los coeficientes de momento. Esos son los momentos que están actuando en mi tablero. Voy a colocar ahí el momento en el lado largo, dice, ¿no? Dice tablero en el momento largo, ¿sí? Lado largo. Tiene 816.102. Entonces, en la dirección del lado largo, ¿no? Del lado largo, ¿verdad? Esta es la dirección del lado largo. Dice que es 816, ¿verdad? .102 kilogramo por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que ese momento va en la dirección del lado corto del tablero, porque es más pequeño, ¿verdad? Es más pequeño. Es en la dirección del lado largo, dice aquí, en la dirección. Este es el lado largo. Entonces, ese momento viene, 816 viene aquí, para este, ¿va? O sea, para este y para este, en el sentido del lado largo del tablero, es 816, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener yo 816, ¿sí? En la dirección del lado largo. En esta dirección, el momento vale, ¿verdad? Para estos momentos que están aquí es 816, ¿no? Entonces aquí tengo 816.1 y aquí también este que está aquí también vale 816.1. ¿Ya se fijaron? O sea, es en la dirección del lado largo, o sea, en esta dirección, ¿verdad? O sea, ese momento que está aquí, voy a poner aquí la flechita, eso quiere decir que es en la dirección del lado largo.
ese momento. ¿Sí? Y en la dirección del lado corto, este es el lado corto, la dirección del lado corto viene siendo esta. ¿Sí? Entonces, la dirección del lado corto dice que ese momento, en la dirección del lado corto, vale 9.84. ¿Sí? O sea, ese momento aquí vale 9.84. Punto 03. ¿Verdad? Hacia arriba. Tengo 984.03, ¿verdad? Y igualmente para los de arriba, para el de arriba también va a valer 984, ¿verdad? En esta dirección del lado, dice dirección del lado corto, este es el lado corto, entonces la dirección es esa. Entonces aquí mi momento también va a valer 984, ¿verdad? En esta zona es 984. Vamos a ponerlo con otro color para ver si no se, no nos hacemos bolas por ahí, 984. ¿Verdad? Y este también es 984. Y vienen en esa dirección de la flechita, ¿ya vieron? Hacia abajo, dirección lado corto, o sea, así. Dirección, este que está aquí es dirección lado largo, dirección lado largo. Entonces, ese es el que vale 816 ahí en esa zona y es negativo. También, ¿verdad? Sí, espero y esté quedando claro. De igual manera, pues este tablero 1, este es el tablero 2, ¿verdad? Habíamos quedado que este es también 2. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces tenemos también 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, ¿verdad? Que es simétrico la... Ahorita los tableros que tenemos son simétricos, ¿verdad? Por lo tanto, también el momento que está actuando aquí en esta dirección del lado largo, esta es la dirección del lado largo, también tiene el valor de 816, ese momento que viene aquí de este tablero. Aquí son 816.1 también, 816.1 y viene en esta dirección, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Muy bien, pues ahí están los momentos que están actuando, momentos negativos para el tablero interior, negativo en bordes interiores, o sea, momento negativo en bordes interiores, ¿sí? Negativo en bordes interiores. Bien, pues ahora voy a, esos son los momentos que están actuando en el tablero, negativos, ¿verdad? Pero también nosotros podemos, también nosotros podemos encontrar los momentos positivos, ¿verdad? Para el tablero interior, como lo venimos haciendo ahorita, ¿sí? Nada más que yo nada más voy a calcular los negativos, ¿sí me expliqué? Entonces, ahorita voy a continuar con el análisis, pero para el tablero 2, que es este y este, que son los mismos. Voy a encontrar también el momento que viene aplicado aquí en esta parte, ¿verdad? Que este es un tablero de borde, ¿sí? Tablero de borde, pero voy a encontrar en claro continuo para momento negativo, ¿verdad? Para momento negativo, bordes interiores del lado corto, porque este es el lado corto del tablero, este es el lado largo. ¿Sí? Voy a encontrar para el tablero 2, que es un tablero de borde, para lo que estamos comentando ahorita, ¿verdad? De bordes interiores del lado corto, voy a encontrar bordes interiores, ¿verdad? Del tablero 2, de bordes interiores para momento negativo del lado corto, ¿sí? Para que aquí me dé un valor también aquí de momento, ¿sí? Que me dé un momento en la dirección de quién, del lado largo. Ahora voy a encontrar en la dirección del lado largo ese momento, ¿sí? De bordes interiores para el lado corto, en la dirección del lado largo, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer ahorita, en este momento. ¿Sí?
Pues vamos a verificar entonces, de nueva cuenta vamos a hacer nuestro análisis y vamos a obtener los momentos que estamos platicando.